Niños, todos tienen que entrar. La boda está por comenzar. Buenas tardes, señora Quinn. Escuché la canción de Liam en la radio esta mañana. ¿Puede creerlo? Nuestro Liam de Saint está en la radio. No puedo creerlo, Ellen. Ahora entra y míralo casarse con nuestra Josie. Sí, por supuesto. Nuestro Liam se convirtió en una fabulosa estrella country. ¿Te importaría entregar esto? Por supuesto. Gracias. Hola, qué gusto verte. Señoritas, tenemos 12 minutos. Oh. ¿12 minutos, señora Quinn? Todo el tiempo sureño del mundo, querida. Yo elegí estas en la mañana para Josie. Le agradezco. Juro que si una persona más me pregunta sobre el nuevo éxito del novio en la radio... ¡Uah! Señora Woodrow, le enviaré a los chicos para que lleven sus traseros a sus asientos. ¿De acuerdo? Ay, vamos a poner el velo. De acuerdo. Te amo tanto. También te amo. ¿Me vas a hacer llorar? Hola, aquí está mi hermanita. No sabía que podías arreglarte así. Jake. Oh, no te enojes, bromeaba. ¿Estás lista para que tu hermano mayor te lleve al altar? Ya es hora, hermano. Ya pronto. La señora Quinn quiere que lleve a mamá primero. ¿Cómo has estado? Estoy bien. ¿Estás lista para esto? Lista. ¡Señoras! ¡Qué cosas se ven hermosas hoy! ¡Me voy a casar! ¡Me voy a casar! Señoritas, se ven hermosas, de verdad. Josie, te ves en verdad hermosa. Gracias, Mason. Kiara, sí. John y yo podemos hablar contigo un momento afuera. Claro, Josie, ahora vuelvo. Alora, ¿puedes retocar su labial? Solo un poco más de color. Por supuesto. ¿Crees que esté bien todo? Ay, sí, cariño, todo está bien. Este es tu día especial. ¿Listo? Perfecto. ¿Y ahora qué sucede? ¿Liam está bien? Liam está bien. Es solo que... no va a venir. Lo siento, Josie. ¿Qué? Vamos a estar aquí para ti. Tranquila, cariño. Estamos aquí. ¡Nueva Orleans! ¡Gracias! ¡Son increíbles! Ahora tocaremos otra canción, si les parece. Sitting in the dark all night, fighting shadows and the urge to call you up hits me like an arrow. It ain't the whiskey talking or the loneliness I'm feeling,
It's the memories of the little things that keep me from healing. I give up all the days I got left on this earth, 'cause without you, I don't know what they're worth, no. I'd give it all for you if you let me. This heart don't have a home without you in it, no. I'd stand before you as a man who's been broken, true words never spoken. Gracias. Buenas noches. Gran, gran, gran concierto, amigo. Los acabaste como siempre. Aquí vamos. ¿Viste a la rubia que estaba en la primera fila? Sí, estoy en eso. Jack la puso en el auto. ¿Irá a la fiesta? No me interesa ir a esa fiesta. El dueño de la disquera estará ahí. Todos están ansiosos por oír sobre las nuevas melodías en las que has trabajado. Solo envíame una botella de vodka y un corte de carne. ¿De acuerdo? Me muero de hambre. Está bien. Jimmy, él no irá. No irá, amigo. El señor Page va a la salida 3. Está bien. No hay nada como la ciudad natal abarrotada, ¿verdad? No soy de aquí. Soy de un lugar cercano. Pero no de aquí. Está bien. Te conseguiré otra toalla. Sí, claro. Oigan, excelente trabajo. Is it enough? Is it enough for your love, baby? Oye, Liam Page. Llevo horas intentando levantarte, Liam Page. ¿Puedes dejar de llamarme Liam Page? se levantó. ¡Oye! ¿Qué haces? Ese es mi celular. ¿Eso es un celular? Vamos, por favor. ¡No! ¡Está roto! ¡Lo rompiste! ¡Oh, no te vayas! ¡Espera! ¡Espera! ¡No te vayas, Liam Page! ¡Oh, espera! ¡No! ¡No dejes de llamarme! Por favor, ¿puedes decirme dónde hay una tienda de celulares? Señor Page, será un placer ayudarlo. Está al final del vecindario. ¿Le puedo pedir un auto? ¿Puedes decirme qué tan lejos? ¿Puedes darme la dirección? ¿Está muy lejos? Vaya al Royal y está a 6 cuadras a su izquierda. Mi cielo. Oigan, le daré $10,000 a quien pueda arreglar mi teléfono. ¿Oh, en serio? ¡$10,000! ¡Oh, cielo! Señor Page, Liam Page, no lo creo. ¿$10,000? ¿Lo puedo revisar? ¿Podrías? Sí, sí, claro. ¿Sabe, tal vez le interese un teléfono más reciente? No quiero ningún teléfono nuevo, ¿de acuerdo? Quiero este teléfono. ¿Me permite ayudarlo, señor Page? La casa paga, soy el gerente. Está bien. Yo-Yo. Suelta el aparato, por favor. Gracias. Vamos a mi oficina. Hablemos en privado. Bien, ¿qué tenemos aquí? Le diré, estos modelos viejos son algo difíciles. Supongo que los mensajes que quiere recuperar son muy importantes. Sí, solo hay uno. Solo hay uno. Solo deme un segundo. Bueno, no ganará un concurso, pero ahora debería funcionar.
¿Lo arregló? Lo voy a dejar solo y lo comprobará usted. Sí. Liam Page fue visto en el barrio francés. Iba corriendo descalzo, según algunos testigos que pudimos entrevistar. Está bien, Doris, espera, puede ser él. Corría de una manera tan desesperada. Sí, aquí está. Necesito un expreso. ¡Ah! ¡Un expreso! Ok, de acuerdo. ¿Qué te parece ropa básica, eh? Como zapatos. Esa pequeña salida tuya está en toda la televisión. Doris me ha llamado como 5 veces. Los publicistas viven para estas cosas, Sam. Las discográficas no lo hacen. Todo el mundo se pregunta cuándo dejarás de perder el tiempo y entregarás las nuevas canciones. En este momento estoy atravesando por un bloqueo de autor. Liam, no puedes seguir posponiéndolas. Está bien, Sam. Tenemos una junta, Sam, con la discográfica. Dame un segundo. Ay, rayos, es Blake Shelton. Debo contestar. Será divertido, amigo. Hola, Blake. ¿Qué pasa, amigo? Un terrible accidente tuvo lugar esta mañana en la I-59. El concejal Mason Belmont, de 27 años, de St. Augustine, estaba conduciendo camino a una reunión en la ciudad, aproximadamente a las 6:30 a.m. cuando fue impactado por un conductor ebrio. Se dice que el conductor está en estado crítico. Desafortunadamente, Belmont no sobrevivió. St. Augustine, conocido por los lugareños simplemente como Saint, celebrará una vigilia abierta esta mañana en su iglesia. Este es el tercer incidente en este mes. Pasando a otras noticias. Entonces, Liam, como te iba diciendo, vamos a ir a esta reunión y vas a ir a... ¿A dónde vas? ¿Vas a salir a caminar o qué? Supongo que te vas a ir. Perfecto. ¡Consigue zapatos! Oye, ¿la azotea? ¿Es una broma, Liam? Se supone que debemos estar en un vuelo a Denver en media hora. Mira cómo estás, viejo. Está bien, voy a traerte una camisa limpia. Sube al auto. Esta es una noticia triste que informar. El pueblo de Saint está de luto por la pérdida de... Mason Belmont, de 27 años, nació y creció en... Oye, Pat. No oigo nada. ...automovilístico y sus restos serán enterrados esta tarde. Un servicio funerario se llevará a cabo en la iglesia de la comunidad de Saint Augustine. Mason deja a su esposa y a 2 pequeños. Es una Oye, pena que un hombre tan joven... Tenga... Te daré $1,000 si me sacas de aquí ahora. Como ordene, jefe. Hará una... I could talk my way out of trouble with a smoke and a smile. But she dealt me a handful, I played along for a while. Oye, Pat, deberías irte. ¿Eh? Si quieres mantener tu trabajo, no le digas a nadie dónde estoy. Seguro, jefe. De acuerdo. Whatever fit the bill. And I follow the script closely. Whiskey, women, and pills. Still the heartache lingers on as I run myself down. Es tarde. Recuerda, cuando entremos le daremos un gran abrazo a la señora Kiara. Discúlpenos. Everyone got...
Hermanita, ¿todo está bien? Liam está aquí. ¿Qué? Tomemos nuestras Biblias al Salmo 34:18. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Desearía tener las respuestas para ayudarles a entender por qué nos quitaron a Mason, para ayudarme a mí a entender. Pienso en esta iglesia en momentos como este. Aquí en esta iglesia he bautizado a la mayoría de ustedes. Los he casado, he bautizado a sus hijos. Nos regocijamos en los buenos tiempos y nos unimos en los tiempos difíciles. Aunque desearía tener las respuestas del porqué, lo que puedo decirles es esto. Fue aquí dentro de esta iglesia que Mason Belmont se sentaba cada domingo con su familia, con esa gran sonrisa en su rostro. Cuán bendecidos fuimos por haber tenido el privilegio de experimentar esa sonrisa que Mason nos concedió a través de la gracia del Señor. Jake, ¿puedes llevar a Billy al auto? Ya déjalo, Jose. Jose, por favor. Aquí estoy, hermosa. Hola, Liam. Hola, papá. Some things you can't go back to. Some things we left alone. Don't mess with the memories of a life passed on. Oh, the tumble and reservations at the heart of my mistakes. Oh, some things you can't go back to, but you let them slip away. Hola. Buenos días. ¿Qué hora es? Son las 9:30 a.m. Esto sabe horrible, papá. ¿En serio? A mí me sabe bien. Cuando desocupes la taza, lávala con algo de jabón y agua. Aún sabes lavar platos, ¿verdad, Liam? Aquí está. ¿Qué pasó con los rosales de mamá? No sé. No los cuidé como debía. Esta tarde volveré como a las 6. ¿Acaso te irás ahora mismo? Prepararé algo de cenar cuando vuelva. Si aún estás. No estoy seguro cuánto tiempo estaré aquí, así que... Cierto. ¿Tienen Uber aquí o...? Oye, ¿de qué otra forma me voy a mover de aquí? Tu bicicleta aún sigue en el garage. ¡Salgan de la piscina ya! ¡Vamos! ¿Qué, acaso te volviste completamente loco? Quiero que sepas que me hiciste enojar mucho. ¡Pero nunca te perdiste un concierto entero, Liam!
Lo lamento. ¿Lo sientes? Bien, muy bien. Cariño, ¿te llevas a los niños? No quiero que escuchen esto. Sí, claro. Liam, te perdiste todo el concierto, ¿de acuerdo? Eran 20,000 admiradores. Y yo, y Doris, y la disquera. Todos preguntándose por qué Liam Page no estaba en el concierto. Esa gente pagó mucho dinero por verte cantar. Quiero decir, ¿tienes idea de cuánto cuesta esta gira? ¿Devolveré el dinero? Ah, devolverás el dinero. Lo devolverá. Ay, creo que aún no lo entiendes, amigo. Ok, ¿sabes qué? Ahora mismo, el mundo entero se pregunta, ¿dónde está Liam Page? ¿Eh? ¿Has encendido la televisión? ¿Ese celular prehistórico que tienes tiene Wi-Fi? Estoy en mi ciudad natal ahora mismo. En Luisiana. Mi mejor amigo de la secundaria falleció. Acabo de ir a su funeral. Liam, lo siento, amigo. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Bueno, pues... voy a preparar todo de este lado. ¿Te parece bien? Esa fue tu última fecha para un concierto en esta gira. Resarciremos a Denver. Después de que vayamos a Europa en la próxima gira, todo va a estar bien. Solo tienes que estar con tus amigos, tu familia. Y oye, Doris empezó a contar una loca historia sobre por qué no diste ese concierto, así que no te preocupes, ¿sí? Oye, Sam, ¿dónde están mis tarjetas de crédito? ¿Por qué? Nunca te había visto usar tus tarjetas de crédito solo. Es que solo quiero comprar algunas cosas. Eso es todo. Todo lo que tengo es el dinero en mi bolsillo. Ah, claro. Te las enviaré en la noche. Gracias, Sam. Oye, necesito un auto. Envíame tu dirección. Ay, hablando de locuras, ahí está Doris. Me tengo que ir, ¿está bien? Hablaremos muy pronto. Bicicleta será. Son 16:47. Su cambio. Aquí está. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Encontró lo que buscaba? Hay más atrás. ¿Disculpa? Revistas contigo en la portada. ¿Quieres que te las traiga? No, estoy bien, gracias. Soy Lidia. Fuimos juntos a la secundaria. Cierto. $24.99, por favor. Dime, Lidia, ¿de casualidad sabrás dónde vive Josie? No. ¿O dónde trabaja? Gracias por comprar en Ed's. Tiene. Son 8:59, señora. De acuerdo. Ah, Judy, ¿podrías ir atrás y meter ese arreglo para la señorita LeBlanc? Vendrá esta tarde a recogerlo. Claro. Gracias. 10. 20. 30. 40. 50. Hola. Estoy con una clienta. 60. ¿Sabe? Esta es una muy bonita planta de oración, señora Woodrow. Creo que eligió la mejor que tengo. Gracias, querida. Es para Kiara. Es muy considerada. Adoro a la gente que sí es considerada. 7, 8. Gracias, señora. Ahora le ayudaré a llevarla a su auto. ¡Hola, señor Woodrow! Hola, Josie. Deje que le abra la puerta. Gracias. Que tengan un buen día. Claro que sí, querida. Tonto. Fue un buen puñetazo el que me diste ayer. Fue solo una advertencia. ¿Sí? Uh-huh. ¿Así que aquí trabajas? Soy la dueña. Compré esto cuando la señora Quinn falleció. Wow. Sí, Liam. Yo hice algo con mi vida después de que me dejaste. Y sí, mucha gente fue y vino desde la última vez que estuviste aquí. Mi mamá falleció.
¿Sabías eso? No. Lo siento mucho. No tenía idea. ¿Has notado que en los últimos 8 años nadie, y quiero decir nadie, en este pequeño pueblo le ha dicho a la prensa algo de ti o de tu vida aquí? ¿Y que nadie te ha tomado una foto para publicarla en Facebook, Instagram ni nada? ¿Por qué crees que eso sea, Liam? Porque te abandoné. Liam, es porque nos dejaste a todos ese día. A todo el pueblo. Nadie ha hablado de lo que hiciste porque nos cuidamos las espaldas en Saint. Somos una familia. Somos leales. Pero ya no perteneces aquí, Liam. Por favor, retírate. ¡Hola, mami! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo te fue hoy en la escuela? Ya sabes, lo de siempre, nada especial. Hola, Liam. ¿Laura? ¿Sabes qué? Laura dijo que los llevará a todos a comer cupcakes en el restaurante. De hecho, yo invito. Vámonos, ¿de acuerdo? Solo tomaré un poco de sopa sin pastelitos. No quiero arruinar mi cena. Ah, eso suena bien. Ya, chicos, vámonos. Oye, yo te conozco. Ayer estabas fuera de la iglesia. Eres la estrella de country que mi mamá escucha a veces. La verdad, a veces tengo la radio encendida. En ocasiones. Esa música no me gusta, sin ofender. No me ofende. Soy un viejo amigo de tu mamá. Liam. Billy. Billy. Ese es un hermoso nombre. Cariño, gracias. ¿Por qué no acompañas a Laura, ok? Y subiré para solo verte. Solo dame un minuto. ¿Cuál es tu edad, Billy? Soy muy pequeña para mi edad. Apenas estoy perdiendo mis dientes de leche. Soy la última de mi salón. Ni siquiera se mueven un poco. Y eso que ya tengo 7 años. De acuerdo, ya es la hora de los pastelitos. Andando. Adiós, mamá. Gusto en conocerte, Liam. Adiós, cariño. Oye, pórtate bien, ¿ok? Vámonos. Siete, ¿eh? Bueno, supongo que la conversación que tuvo lugar muchas veces en mi cabeza está sucediendo. Sí. Sí, creo que sí. Necesitaré una cerveza para esto. No me enteré de que estaba embarazada hasta un par de semanas después del día de nuestra boda. Lo que se suponía que iba a ser nuestra boda. Estaba tan enojada y humillada después de que me abandonaste. ¿Y sabes algo? Aún así, reuní toda la fuerza que me quedaba y llamé para decírtelo. Se fue directo a tu buzón de voz. Te dejé un mensaje muy largo, rogándote que me llamaras. Y luego me prometí a mí misma que si no tuviste la decencia de devolverme la llamada para averiguar qué era lo que tenía que decirte, nunca volvería a contactarte. Porque Billy y yo merecemos algo mejor. Te pusiste el nombre de mi madre, Josie. Lo hice por tu padre, Liam. Ella ama a su abuelo. Todos aquí. Hola, hermanita.
¿Qué estás haciendo aquí, Liam? ¿No te parece que ya la hiciste sufrir mucho? Sí, qué gusto verte, Jake. ¿Sabes qué? En realidad, Liam ya se iba. ¿Sí? Sí. Sí, así es, ya me iba. De acuerdo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Decirte qué? Que tenía una hija. ¿Por qué no me hablaste de Billy? Claro que te lo dije. ¿Cuándo? ¿De qué estás hablando? Ni siquiera hemos hablado desde que me fui. Sí, exacto. Fui a tu primer concierto en Seattle. No devolviste mis llamadas. Tuve que localizarte como un admirador más, averiguar dónde estabas. ¿Tú estabas ahí? Sí. Fui detrás del escenario a verte. Lo hice. Le supliqué a uno de los guardias para ver a mi propio hijo. Y ahí estabas. Estabas tan drogado con alguna sustancia que pensé que me había equivocado de habitación. Después de eso, intenté hablarte de Billy. Que tenías una hermosa hija en camino. No me acuerdo de nada. ¿Sí? ¿En serio? ¿Quieres que te refresque la memoria? Dijiste que me fuera y que no volviera, aunque en un lenguaje más colorido. ¿Qué se supone que tenía que hacer, Liam? Eras legalmente un adulto. No podía obligarte a venir conmigo. Yo estaba muy mal entonces. Sí, pues parece que ahora ya tienes todo resuelto, hijo. Me alegro por ti. ¿Sabes qué? Solo no lo entiendo, Liam. Eras un buen chico, eras un gran hijo, eras genial con tus amigos y estabas enamorado de Josie. ¿Qué te pasó, Liam? ¿Qué te pasó? No lo sé. El Liam que vi en Seattle esa noche sabía que Billy y Josie estarían mejor sin él. Sí. Qué vergüenza la mía. Buenos días a todos. ¿Saben algo? Ha sido una época difícil. Aquí en Saint. Han sido unas semanas difíciles. Y me hace pensar demasiado sobre misericordia. Y también el perdón. ¿Saben? Las escrituras dicen perdonar por el amor con todo el amor. Debemos tener la capacidad de perdonar. Perdonar suena tan fácil en teoría. Y sin embargo, sigue siendo tan profundamente difícil de lograr. Créanme, lo sé. Aquí dentro de esta iglesia siempre hemos practicado el perdón. Y con eso en mente, vamos a intentar el día de hoy perdonar a los que nos han herido y seguir adelante. Y si realmente podemos perdonar, entonces seremos verdaderamente liberados. Recemos. Liam. Me alegro que vinieras. Ven, quédate. Pastor. Hola. Hola. ¿Recuerdas a la señorita Johnson? Ay, Liam. Gracias por venir. Qué gusto verte. Me dio gusto verte. Gracias por venir. Hasta luego. Gracias por todo. Hasta luego. Gracias por venir. Hola. Lo siento, en verdad. Ven aquí. Qué bueno todo que viniste. Estará bien. Me da mucho gusto. Gracias. Verte. Salgamos por acá. Adiós.
9 de abril. Un mensaje guardado. Hola, Liam. Soy yo, Josie. ¿Papá? Liam, siento lo de tu amigo. Solo sana y escribe nuevas canciones. Nos vemos en la próxima gira, Sam. Qué dulce. Quisiera comprar unas flores para Kiara. Ok. Las hortensias son sus favoritas. De acuerdo. Perfecto. Entonces me llevaré 24. ¿24? Sí. Por favor. Ok. Aquí hay 12. Toma eso. Bien. Perfecto. Son $187.51. Sí, tengo mi propia tarjeta. Felicitaciones. Quiero ver a Billy. Firma aquí, por favor. Oye, no me ignores. Yo sé que de ninguna manera he sido... Bueno, de acuerdo, pero... Quiero conocerla. No causaré problemas. Todo puede ser bajo tus condiciones, pero ella también es mi hija. Josie, te guste o no. ¿Puedo pensarlo por unos días? Sí. Desde luego. Gracias. Sí. Aquí. ¿Tienes un bolígrafo para firmar? Firmas con el dedo, Liam. Sí, ya lo sabía. ¿Necesitas ayuda? No, yo me encargo. Son 32. Esa técnica me funciona. Esa es una buena. ¿Quieres un pedazo? ¿Lista? Salud. ¿Bueno? Así que, cariño, hay algo de lo que quiero hablarte. Es sobre tu papá. Pensé que nunca me ibas a hablar de mi papá. No quería, pero no es justo para ti. Tienes derecho a conocerlo, pero eso solo es si tú quieres. Porque si no lo quieres, ¿está bien? No lo sé, me pareció agradable. ¿Es el señor que estaba fuera de la iglesia y la florería? No fueron tan sutiles, ¿sí sabes a lo que me refiero? ¿Cómo es que...? Ok. Sí. Cariño, nos conocimos cuando éramos muy, muy jóvenes. Pero es importante que sepas que no te abandonó jamás. ¿Ok? Ni siquiera sabía que te esperaba. Sí, parecía sorprendido cuando me vio. Deberíamos invitarlo a cenar. Eso le ayudaría a procesar la noticia. ¿Estás segura? Claro, muy segura.
Me sorprendes mucho, niña. Ah, no, ese es mi zarzamora. No te atrevas a comer eso, Billy. ¡Billy! ¿María? Sí, señora. Oye, llama a Liam. Sí, claro. Pero, ¿y sabes qué? Espera un segundo. Quiero una ensalada Kof. Solo la quiero sin pollo, ni tomate, ni queso, ni maíz. No, yo lo haré. Yo lo haré. ¿Por qué la última vez lo estropeaste? Me compraste algo con bananas. Sí, hola. ¡Liam! ¡Ya es tarde! ¡Despierta! Sí, estoy despierto. ¿Quién es? Hola, soy... Soy Doris Gross-Nickelheinz, tu salvavidas favorita. Hola, Doris. Adivina dónde creen los paparazzi que estás ahora. En algún lugar del Caribe, ¿verdad? Sí, St. Bart's en rehabilitación por agotamiento. Están en una búsqueda inútil mientras hablamos. Genial. Ahora escucha, esos bobos solo pueden andar por ahí en esa pequeña isla por un corto tiempo sin darse cuenta, incluso con sus diminutos cerebros, de que no estás allí. Así que, Liam, ¿cuándo voy a decirle al público que estás fuera de esa pequeña y sexy rehabilitación? Porque tus admiradoras muerden el anzuelo ahora mismo. Estoy en mi ciudad natal, Doris. Un viejo amigo mío falleció. Ah, eso es terrible. Lo siento mucho, Liam. Pero escúchame, los funerales son mejores que la rehabilitación para ganar simpatía, así que lo que quiero que hagas es que te tomes tantas selfies como puedas, en la ducha, sin camisa desabotonada, no importa, junto al ataúd, sobre el ataúd, abrazando al cadáver. Solo mándame esas fotos y te conseguiré la portada de People. Sí, adiós, Doris. ¿Liam? ¿Acaba de colgarme? Qué asco. Hola. Hola, necesito comprar algo, Sam. Por internet. ¿Estás ebrio? No, no he estado bebiendo, ¿ok? Digamos que si quisiera adquirir una máquina de expreso. ¿Cómo voy a hacer eso? Muy bien, lo buscas en Google y haces clic en comprar. No, entonces así de sencillo es. Entonces, digamos que yo quiero comprar una joya o un oso de peluche. ¿Cómo haría eso? Oye, ¿qué rayos está pasando por allá, Liam? Es decir, dijiste que ibas a estar unos días y... Sí, creo que podría... Puede que me quede un poco más. Sí, claro. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? Resulta que yo tengo una hija. ¿Qué dijiste? ¿Liam, con una fan? Es mi ex novia de hace mucho tiempo. 7 años. Y su nombre es Billy. Sam, ¿estás vivo? Tú, no, sí, yo, es que... Quiero decir, wow. Liam Pages, padre. ¿Crees que voy a ser terrible? No. Yo no quiero desayunar. No me gusta. Vas a estar esto. Bien. Recuerdo los platos. Tu madre los usaba todo el tiempo. ¿Conociste a mi abuela? Sí, lo hice. Yo solía venir aquí todo el tiempo a cenar. Lo hizo, cariño. Cuando esta era la casa de mi madre, y tío Jake y yo crecíamos. ¿Te gustó el oso? Es muy grande. Me refiero a que si te gustan los osos de peluche. Cuando tenía 4 años. Billy, tus modales. Gracias, Liam. No te importa que te llame Liam, ¿verdad? No te conozco tanto como para llamarte papá. Billy Ann, ¿qué sucede contigo? ¿Qué es la verdad? Dije que quería conocerlo, pero nunca dije que lo trataría bien. Ella tiene razón. Sí, Liam está bien. Liam está bien, Billy. Abre tu regalo, mamá.
No sé qué decir. Es... ¿Puedo retirarme? Claro que puedes, cariño. Oye, Liam, ¿quieres ver a mi mascota? Eso suena divertido. ¿Sabes qué? Iré con ustedes, ¿sí? Mamá, tranquila. No vas a matarme ni nada, ¿cierto? Liam, ya fue suficiente. Estaba bromeando. Ven. No estarás pensando en dejar que ese tipo vuelva a tu vida, ¿o sí? ¡Hola! Eres muy tierna. ¿Quieres un poco de agua? Aquí la tienes. Sí. Ahí está. Entonces, ¿vas a sacarla de su jaula? ¡Claro que no! Podría morderme o sacarme los ojos. Bueno, ¿te importa si la saco a pasear? De acuerdo, pero si te muerde va a ser tu culpa. Entendido. Oye, ¿no quieres acariciarla? Estoy bien. Es demasiado suave. Mamá me puso otras de tus canciones. ¿Ah, sí? Eres mejor de lo que había pensado. Gracias. Supongo que deberíamos conocernos, ¿o no? Sí. Eso me gustaría. ¿Por qué no vas por mí mañana a la escuela? Eso me encantaría. Billy. Eso fue terrible. Estuve muy mal. Es decir, no sé cómo tratar a una niña. Odió al oso de peluche. Igual que tú odiaste el collar. Billy no necesita que le compres cosas. Y yo tampoco necesito que me compres nada. No puedo aceptar esto. Tiene tu sonrisa, ¿sabes? También tu risa. Ya olvidaste mi risa. No puedo hacer esto contigo, Liam. Descansa. No. Espera. Ella... quiere que yo vaya por ella a la escuela, por cierto. Liam, esto va demasiado rápido. ¿Te fuiste por 8 años y ahora irás por mi hija a la escuela? Nuestra hija. Yo... Sé que no tengo derecho a pedir mucho. Eso lo sé. Pero estoy aquí, ahora. Y de verdad quiero estar aquí, Josie. Quiero conocer a Billy. Por favor, solo dame la oportunidad de hacerlo. Te lo suplicaré. Ok. ¿Quieres que suplique? Te suplicaré. Liam. Te lo suplicaré. Liam, alto, arriba. Bien, mañana nos veremos a las 3 en las viejas bancas. Nos iremos juntos. Gracias. No llegues tarde. No voy a llegar tarde. Te lo prometo. ¿A qué hora era? Liam. Sé a qué hora es. Bueno, qué casualidad de encontrarte aquí. ¿Puedo ayudarte con eso? ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Un asiento de seguridad? ¿Para que un niño vaya en un auto? Nunca oí eso. Ay, tal vez esto no fue tan buena idea. Sé lo que es un asiento de seguridad. Por favor, dame un poco de crédito. Ok, ella saldrá de estas puertas de aquí. Wow, por donde solíamos salir. Oh. Ay, no. ¿Contestarás?
No, no, es mi publicista. ¿Es el teléfono que usabas en la escuela? No lo creo, no. Yo me acuerdo de él. No creo que sea. Tiene una antena, Liam. La verdad, solo me gusta el teléfono, ¿de acuerdo? Ok. Es Kiara. Tengo que contestar, disculpa. Hola. No, cariño, no llores. Estoy en Wilmington, pero estaré ahí en 10 minutos. ¿Te parece bien? Te llamaré desde el auto, Kiara. Voy para allá. La está pasando muy mal. ¿Te vas a ir? ¿Te irás ahora? Sí. A menos que creas que no puedes manejar esto solo. Yo solo la llevaré al auto. Ok, llamaré a Laura. Recogerá a sus hijos de todas formas. Realmente no es problema. No. Lo siento. Oye, yo... La casa de mi padre está a 2 minutos de aquí, así que creo que voy a estar bien. Ok. ¿Sí? Ok. Billy sabe cómo poner esto en el auto. De acuerdo, qué suerte. Así que pon atención a lo que ella diga. Llámame en cuanto lleguen a casa, ¿de acuerdo? Sí. ¡Dile que la quiero! De acuerdo. Vaya. ¿Involucrándote a fondo? Sí. ¿Sigue de auto y todo? Sí. ¿Y tu auto? Está ahí. ¿Este es tu auto? Sí. ¿Qué tiene de malo? No viejo en convertibles. Son peligrosos. Por favor, será divertido, ¿no? ¿Sabes las estadísticas de sobrevivir en un accidente en un convertible? No las sé. ¿Qué son bajas, Liam? Asombrosamente bajas. ¿Quieres saber exactamente qué tan bajas son? ¿Sabes qué? Está bien. ¿Qué hay del auto del abuelo? ¿Tal vez te gusta su auto? ¿Su auto está bien? Sí. ¿Sí? De acuerdo. ¿Sabes el número del abuelo, verdad? ¿Ahora? Sí, a la cuenta de 3. 1, 2, espera, ten cuidado. Y 3. Huele bien, ¿verdad? ¿Puedo moverlo? Sí. Vas a arruinar tu cena con eso, lo sabes. Bueno, algunas veces tienes que dejarte ir, pasear por el lado salvaje. Confiar en que todo saldrá bien. ¿Eso es chocolate con chispas de chocolate? Uh-huh. Es decir, es el único sabor que importa. ¿Quieres un poco? Está muy bueno. ¿Mm? Abuelo, ¿está bien? Sí, media cucharada. Sí, solo media cucharada. Si quieres hacerlo, está bien. Eso es todo. De acuerdo, ahora estamos viviendo. Sí, mira eso, es una montaña. ¡Wow! De acuerdo. Muy bien, un gran, gran bocado. ¿Quién dará el mayor bocado? 1, 2, 3. ¡Wow! ¡Qué gran bocado! ¡No! ¿Adivina qué? ¿Congelamiento cerebral? ¡Congelamiento cerebral! ¡Ay, no! Tal vez no fue buena idea después de todo. No. Un segundo. ¿Qué? ¿Va a arruinar su cena? Debiste ver su cara, papá. Ella hizo la sopa. ¿Esta es tuya? La encontré en el armario del abuelo. Sí, wow, sí. Hacía un largo tiempo de no verte. ¿Y cómo haces tus canciones? Bueno, lo cierto es que últimamente no he sido muy bueno en eso. Pero no le digas a nadie. ¡Empieza a tocar! ¡Veamos qué pasa! De acuerdo. Muy bien, sabionda. ¿De qué quieres que trate la canción? Algo sobre... Ahora mismo. Aquí con nosotros. Ok. Y ahora...
aquí con nosotros. Hay que empezar con la melodía. ¿Te gustaría? Es lindo. Eso me gusta. ¿Enseñó a tocar la guitarra así? Bueno, mi mamá lo hizo cuando era más grande de lo que tú eres ahora. Ojalá que tú... ¿Todo bien allá? Sí, pero toma esa toalla, a ver si puedes llegar al otro lado. Es bastante pesado. ¿Qué tienes ahí, unos ladrillos? Es mucha sopa, cuidado. Cuidado con eso. Está bien, sí. Huele muy bien, papá. Es mucha sopa. Ya veo. ¿Billy? ¿Tocas la guitarra? No. ¿No? Entonces, ¿cómo explicas lo que estás haciendo? Vi lo que acabas de hacer. ¿Entonces no lo aprendiste en la escuela o...? Nope, no tenemos eso en la escuela. Wow. ¿Billy? Sí. ¿Qué dirías si te llevara a una tienda y te comprara una guitarra para ti sola? ¿Sí? Entonces, hay que hacerlo. Hola, cariño. ¿Cómo te fue hoy? La pasé muy bien contigo. Muchas gracias, Liam. Gracias. Yo también. ¿Te veré mañana para comprar la guitarra? Sí. ¿Le comprarás una guitarra? ¿Sabías que Billy toca la guitarra? ¿Billy? Sí. Solo la tomó y empezó a tocar. Todo le salía tan natural como si hubiera tocado toda su vida. ¿Billy toca la guitarra? Sí. Es una locura. Josie, lo siento. Le dije que le compraría una guitarra. ¿Te parece si vamos a comprar la guitarra mañana? ¿Después de la escuela? Deberías venir con nosotros hasta que estés cómoda conmigo y Billy pasando tiempo juntos, obviamente. ¿Entonces tú, yo y Billy? Sí. No pasará nada entre nosotros, Liam. Jamás dije eso. Oye, Josie... ¿Está bien si paso por ti mañana al trabajo? Ok. Llevaré el auto de mi padre. Ah, ¿te dio las estadísticas de los convertibles? Así es. Does your halo grow heavy, hanging over your head? Boy, you've held my heart steady since the first day we met. Every time I lose my way, only you can bring me back. 'Cause your will just don't break. You keep this train on its tracks. Under the wings of an angel, where my weary heart can sleep, I can close my eyes without thinking twice, 'cause my soul's been set free. Under the wings of an angel, heaven comes to me. The pearly gates are open wide to eternity. As the years have grown longer, this shelter full of dust, and I
our love is now stronger than the two of us. And the memories on the wall, the colors faded away. I could relive them all to my dying day. Estoy tan emocionado de que te quedes a dormir. Tu madre dijo que te gusta que te envuelvan como un pequeño burrito. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿estoy yo... haciendo esto bien? Casi. Olvidaste mi pie de este lado. ¿Un poco más? De acuerdo. Ahí está. Perfecto. Como un pequeño burrito. ¿Estás bien? Oye, Liam, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, seguro. ¿Qué pasó? ¿Y por qué dejaste a mi mamá? Vaya. Bueno, la respuesta corta es que yo era joven y tonto. Y esa es la respuesta más o menos larga también. Todo lo que puedo decir... es que una noche tu madre y yo cantamos en un bar de karaoke. Solo estábamos divirtiéndonos. Pero por un golpe de suerte, alguien de una disquera me escuchó cantar. Y me pidió que grabara una canción. Y lo siguiente que supe fue que estaba por toda la radio y luego me fui de gira así, sin más. Como un gran tornado salvaje. ¿Por qué no te llevaste a mi mamá contigo? No lo sé, Billy. De verdad, desearía saberlo. Pero es que... yo era tan joven, solo no sabía... no sabía cómo manejar el ser famoso. Supongo que solo me perdí. Me perdí durante mucho tiempo y no encontré el camino de vuelta. Pero ahora ya la encontraste. Has vuelto, ¿verdad? Sí. Sí, he vuelto, Billy. He vuelto. Oye, Liam. ¿Mm? ¿Y si... empiezo a llamarte papá? Claro. Sí, sería lindo. Me encantaría que lo hicieras. En serio. Sí. De acuerdo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Descansa. ¿Te vas a dormir? Billy acaba de preguntar si puede llamarme papá. Sí. Eso es mucha responsabilidad. Sí, lo sé. Es para siempre, Liam. Lo sé. Estoy listo. ¿Ok? ¿Ok? Probablemente debería entrar. Creo que bien? Estoy un poco mareada. No.
¿Crees que podrías llevarme a casa? No. Señor, llevaré a Josie a casa. ¿Sabes? Hay algo que me gustaría hacer contigo. ¿Sí? ¿Qué es? Me encantaría tener una cita con la estrella Liam Page. ¿Qué tiene? Nunca llegué a experimentar eso contigo. ¿Podríamos vestirnos bien? ¿Ir a cenar a un sitio elegante, beber litros de champán? ¿Ver a tus admiradoras? Me encantaría hacer eso contigo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás lista para eso? Sí, estoy lista. Para una cita con usted. Con la estrella Liam Page. ¿Qué tal el sábado por la noche? Perfecto. Mejor llama a tu gente. Diles que vas a salir de esa rehabilitación en el Caribe. Mi publicista va a estar muy emocionada. Buenas noches. Buenas noches. Ay, no, estoy muy nerviosa. Entonces me hizo esperar una hora. ¿Sí? ¿Y no sabíamos por qué? Hola, Billy. Papá, hola. Hola, niñas. Adiós. Hasta mañana. Sí. Hasta luego. Adiós, niñas. Adiós. ¿Qué es eso? ¿Lo que tienes atrás, qué es? Perdón, ¿de qué hablas? ¿Dónde? Aquí. ¿Qué? ¿Qué, en esta mano? Aquí tienes no algo. No hay nada, aquí no tengo algo. Nada, no puedo ya ver lo nada. Tengo. Lo tienes, lo tienes, lo tienes. Lo tienes. ¡Sí, lo hiciste! Lo hice. ¿Quieres hacerlo? ¡Sí! ¿Sí? ¡De acuerdo! El abuelo usa su auto, así que vamos a tener que caminar, creo. ¿Por qué está mi asiento ahí? Yo solo, no sé, lo puse ahí por si acaso, pero volveré por el auto después. Vamos. ¡No! ¡Me subiré! ¿Irás en el convertible? ¡Sí! ¿Qué hay sobre las estadísticas de las que me hablaste? A veces tengo que dejarme ir y dar un paseo por el lado salvaje. ¿Verdad, papá? Confiar en que todo va a salir bien. Ay. Eres una cosa encantadora, Billy. ¿Qué clase de música quieres oír? Pues la única que hay, country. Esa es mi niña. Se lo pedí prestado a Laura. Lo usó en un baile de carnaval en Baton Rouge. Es bonito, ¿cierto? Vas a parecer una estrella de cine con él. Gracias, cariño. ¿Te lo pongo? Ok, solo los labios. Mm. Ah, se siente perfecto. ¿Quieres que te ponga un poco? Mm-hmm. Ok. ¿Cómo tuve tanta suerte de tenerte? ¡Yo abro!
Disculpe, señor. ¿Tiene idea de a dónde me lleva? El señor Page quiere que sea una sorpresa para usted. De arriba. Es una gran vista, ¿no? Deberías ver justo allí. Vamos a aterrizar en la azotea de ese hotel. ¿Cierto, Jimmy? Así es, señor Page. ¿Vamos a aterrizar en esa pequeña azotea? Sí, lo haremos. ¿Estás de acuerdo con eso? Supongo que sí. Bien, sujétate, aquí vamos. ¡Liam! ¡Ay, bienvenido! ¡Bienvenidos, chicos, al barrio francés! Cody, tu turno empieza. Oh, qué gusto de verte en suelo sureño, Liam. A mí también, Cody. Sí, es genial estar aquí. Sí, en nombre de todos los que nos ven en Country Music Live ahora mismo, nos encantaría saber quién es la bella chica que te acompaña. Ella es la indicada. Es todo lo que tengo que decirles. Lo siento. I love your vain core and I'm oh, washing over me. I wanna feel you under these clouds. Oh. Caught up in your storm. Ahora, ¿esto significa que la música paró? ¿Y que todo el mundo se fue de la pista? Que ya se fueron. Todavía no abro los ojos. Wow, sí, lo hicieron. ¿Por qué? Por mostrarme cómo sería mi vida contigo. Descansa. ¿Descansa? Vete. Hola, Sam. Llámame. Necesito hablarte sobre la gira. Huele increíble, Johnny. Gracias, Josie. Hola. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye, espera! Ya vamos a sentarnos a comer. ¡Somos leones muy hambrientos! ¡Sí, somos leones hambrientos! De acuerdo. Espera. No comes así. Tienes que ponerle la sangre.
Yo no quiero mucha sangre. Necesita algo de sangre, le pondré sangre al mío. Hay que untarla. Luego tienes que extenderla toda, así. Luego tienes que sostenerlo a la mitad, así. Y entonces vas a comerlo como un león. Ahora somos los reyes de la jungla. Sí, lo somos. Tú eres el rey y yo la reina. ¿Qué tal sabe? ¿Bien? Delicioso. ¿Qué hay, Johnny? ¿Quieres una cerveza? Acompáñame. No, voy a bañarme. Traigo grasa de las plataformas. Bien, estaremos aquí. Billy. ¡Billy! ¡Oye! ¡Liam, haz algo! ¡La niña se está ahogando! ¡Josie! ¡Oye, todo va Josie. A estar bien, Billy! ¡Te tengo! ¡Billy se está ahogando! ¡Ven aquí, respira, rápido! ¡Respira! ¡Todo va a estar ¿Qué? Bien! ¡Te tengo! ¡Respira! ¡Billy! ¡Respira hondo! ¡Por favor, por favor! ¡Respira ya! ¡Respira, por favor! Una más, ¡respira! ¡Una más! ¡Puedes hacerlo! ¡Por favor, hacerlo, respira! ¡No! ¡Vamos, respira! ¡Jake, no está funcionando! ¡No está respirando! ¡Tranquila! ¡Jake, haz algo rápido! ¡Eso estoy haciendo! ¡De acuerdo! ¡Tranquilízate favor, ya! Por favor, ¡respira, Billy! ¡Por favor, respira. Tú puedes! ¡Quédate conmigo, Billy! ¡Quédate conmigo! ¡Respira, tú por favor! ¡Vamos, tú puedes! ¡Respira! ¡Eso es, vamos! Julie, dale 10 cc de epinefrina y empuja. Vamos, Billy, todavía no. Liam, cariño, ¿podrías ir a buscar a tu papá por mí? Liam, cariño, necesito que vayas por tu papá, se fue por el pasillo. Hazlo, ve a buscar a tu papá. Julie, llévalo a ver a su papá, no quiero que vea esto. Vamos, Billy, on page. Todavía hay mucho más en ti. Todavía no. Respira, por favor, ya, Billy, respira. Ya, Billy. Por favor, tú puedes. Respira, tú puedes, Billy, respira. Quiero que respires respira, por la nariz. Respira, respira, hazlo. Eso, eso es. Respira, Billy. Ten... Ay, mi bebé. Tranquilo, ya pasó. Ay, estás agua. Bien, mi amor. ¿Me das un poco de limonada, por favor? ¿Alguien quiere limonada? Ya está bien, ¿estás bien? Ya está bien. Mamá, ¿qué pasó? Tranquila, todo está bien. No podía respirar. ¿Tomarás un poco de limonada? Sí. ¿Estás bien, cariño? ¿En serio? Todo está bien. Vamos a sentarnos. Tuve miedo. Ven, eso toma despacio. Un poco más, Billy. Ay, asustaste, mamá. Me asustaste, de verdad. Say goodbye so many times, lost its meaning. And memories are all that's left to love. Oh, believe me, slowing down. Oh, believe me, slowing down. It don't come easy. Amigo, no sabía que podrías cantar así, Walt. Bueno, solo canto en este bar. ¿Y tú? No tenías la edad para entrar aquí antes de que te fueras. ¿Sabes? Solía cantar aquí con tu madre. ¿Cantabas con mamá? Billy y yo solíamos llenar este lugar. Vaya. Pero era contigo con quien más le gustaba tocar. Siempre estuvo orgullosa de ti. Estuvo muy bien, Walt. Gracias, Fred. ¿Te llevo? Estoy bien. Muy bien, hijo. Con cuidado. ¿Cómo estás, Jake? Bien, Walt. ¿Y tú? Bien. Sabía que estarías aquí. Oye, Freddy, ¿me das una cerveza? Sí. ¿Ya estás listo para ser papá? ¿Para jugar unos días a la casita? No. Mi sobrina se estaba ahogando. Te quedaste ahí sentado, Liam. Pudo morir si hubiera estado solo contigo. Tienes que estar las 24 horas de cada día cuando eres padre, Liam. ¿Crees que estás listo? ¿Para mantener viva a esa niña? ¿Todos los días? No olvidaré todos los años que Josie la pasó mal por tu culpa.
Oye, yo estuve ahí para ella. Yo le ayudé a superarte. Y al final Josie se las arregló para reconstruir su vida. Y no solo para ella, sino también para Billy. Porque tú y yo lo sabemos bien. Que encontrarás alguna forma de estropearlo. Y las destruirás. Te voy a decir algo. A todos los del pueblo podrás engañarlos. Pero a mí no. No puedo creer que te golpearas la mano con el espejo del bar. Ya casi terminó. Podrás tocar de nuevo en poco tiempo. No quiero volver a tocar. No digas eso, no digas eso. Es un talento dado por el Señor, poder tocar y cantar como lo haces. No me lo merezco. Enfrentémoslo. Solo sé honesto. Soy una mala persona, papá. Liam. No pasa nada, está bien. Es la verdad. Todos te hemos perdonado, hijo. No debiste hacerlo. Lo siento. Siento haberte dejado. Siento no haberte llamado. En serio, no sé por qué lo hice. Lo sé. Lo sé. Cuanto más lejos me iba, cuanto más tiempo me iba, más me dolía. Lo siento tanto. Sé que lo sientes. No sabía cómo salir. Lo sé. Cuando tu madre murió, hijo, estaba tan inmerso en mi dolor que me olvidé del tuyo. Tengo palabras reconfortantes para todo el pueblo cuando se necesitan. Pero no pude hablar con mi propio hijo cuando sufría. Esa herida, esa terrible herida. Perder a tu madre de la forma en que pasó siendo un niño. Creo que ser famoso solo alimentó ese dolor. Derribó todo a su paso. Así que soy yo quien lo siente, Liam. Lo siento mucho. Sitting waiting tables while she's sitting waiting for him to show what her name or story was. Maybe I'll never know. She ain't trying to hide what's going on inside, and I know I've been there before. Waiting for somebody at the only place you'll see them anymore. Well, she's hiding out there in her car, smoking and crying. She don't have to go too far to figure out that she's dying. Thinks her cigarette'll make it better, but she's just lying to herself about getting him back.
she's still trying. Nothing's ever gonna change but the time, and man, it's flying. While she's smoking and crying. Sees him pull up in his old truck with a brand new girl. I saw her face as she walked into the place and it wrecked her world. Wish I could go outside and give her my best advice and tell her it would be okay. But I just drank my coffee and then I went on my way. Well, she's hiding out there in her car, still smoking and crying. She don't have to go too far to figure out that she's dying. Thinks her cigarette'll make it better, but she's just lying to herself about getting him back. Man, she's trying. Nothing's ever gonna change but the time, man, it's flying. She's smoking, crying. Gracias, gracias, Londres. Muy bien, eso es, amigo. Gran, gran concierto, amigo mío. Buena canción, Stacy. Liam, esa fue en serio la mejor presentación que te haya visto. Amigo, creo que tus nuevas canciones están arrasando, ¿sabías? Solo sácame de aquí, Sam. Liam, ¿por qué te estás haciendo esto? ¿Qué? ¿Qué pasó mientras estabas en casa? Casi se muere por mi culpa. ¿Quién? Billy. Estábamos en el jardín a punto de comer y Billy empezó a ahogarse y solo me congelé. Me paralicé. No pude hacer nada. Me quedé estático. No pude hacer nada. No soy un ser humano completo. No lo soy. Liam, te congelaste con Billy porque la amas. Pudo haber muerto, Sam. Pero no ocurrió, Liam. Mira, todos nos equivocamos alguna vez, pero es lo que cuenta. Es lo que haces después de equivocarte. Te apareces y estás ahí. Ahora, ¿sabes qué? Todo este tiempo representándote no ha sido más que un bastardo. ¿Idiota, sabías eso? Sí. Es verdad. En serio, lo es. Pero hay hombres mucho mejores que tú allá afuera. Pero Josie no los ama a ellos, Liam. Te ama a ti. Y por suerte para ella, tú también la amas. Doris, ¿sí? Necesito salir del avión. ¿Tú qué? Necesito salir del avión.
¿Puedes pedirle al piloto que no se mueva, por favor? No, 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 no. Tú le vas a decir al piloto que despegue, que se vaya lejos de aquí. Se supone que debemos irnos ahora mismo. Así que vamos a despegar ya. ¿Puedes pedirle al piloto que abra la puerta? Le vas a decir al piloto que ya cerraste las puertas y que despegue ahora. Tengo que salir del avión. No vas a bajarte del avión. Me bajaré del avión. Vas a actuar en Berlín en 14 horas. En 14 horas estaré en Luisiana. Muy bien. Por lo que más quieras, no te salgas de este avión. De abril, un mensaje guardado. Hola, Liam. Soy yo, Josie. Te he llamado tantas veces que he perdido la cuenta. Todavía no sé por qué me dejaste el día de nuestra boda. Y no sé si alguna vez lo sabré. Pero necesito que me devuelvas la llamada. Si no lo haces, me prometí a mí misma que nunca te volveré a llamar. Encontraré la forma de seguir adelante con mi vida. Pero quiero que sepas que si no vuelvo a saber nada de ti, siempre te amaré, Liam. Siempre serás el indicado para mí. Y tendrás mi corazón para siempre. Soy Josie. Deja tu mensaje. Hola, Josie. Soy Liam. Me tomó 8 años devolverte este mensaje. Y siempre quise hacerlo. Pero solo necesitaba saber cómo decírtelo. ¿Por qué hice lo que hice? Y no lo había descubierto hasta ahora. Josie, mi mamá fue el amor de mi vida hasta que te conocí. Y sé que éramos jóvenes y la sola idea de perderte algún día, así como la perdí a ella, pensé que mi corazón no lo resistiría, así que huí. Pero nunca podré seguir adelante, Josie. Y ese mensaje que me dejaste, sí lo escuché. Lo he escuchado a diario los últimos 8 años. Y cuando conocí a Billy, mi corazón se abrió de golpe. Pensé que no era lo bastante bueno para ustedes. Pero voy a pasar el resto de mi vida tratando de serlo. No volveré a dejar Saint si no es con Billy y contigo. ¡Josie! ¡Josie! Tú eres la indicada. Siempre lo has sido. Así que has estado cargando este viejo celular con cinta adhesiva. Una cosa tan fea los últimos 8 años por mí. Sí. ¿Y en serio escuchaste ese mensaje cada día desde que lo mandé? Sí. ¿Y nunca volverás a irte de Saint sin Billy o sin mí? Nunca. Entonces solo quiero decirte
Bienvenido, amor. Hola, soy Jake. Hola, soy Doris. Encantado de conocerte, Doris. Hueles muy bien, Jake. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso, Billy! Todos ustedes conocen a mi papá. Esta canción queremos llamarla Al fin en casa. Seen it all, endless nights, storm clouds brewing, tired heart, 18 wheels, asphalt moving, felt the hurt along the way. Down her face, 'cause nothing could ever take her place. Out there on the road so long, home, finally home. Sometimes it's hard to stop a rolling stone, but wherever it may roll, it always seems to find its way back home. Early sun rising, in and out of hotel rooms, highways winding, another town to push on through. Painting memories in my mind, got me through hard days and longer nights. But now I'm turning back the tide. I didn't realize how far I'd gone. Three glasses of wine, still feel the brush of your skin, sneaking your hand into mine. I've been around the rock, guess I've seen a lot, and the only thing that hasn't changed is the way my heart beats faster when you cross my mind. Turn up the lights, tear down the stage, I know it all just goes away, and if it does, baby, I won't lose no sleep. Girl,
could keep my head down, let it fade out. You keep pulling me back. You got a way about you attracting me like a magnet. I've been around the rock, guess I've seen a lot. And the only thing that hasn't changed is the way that your voice echoed through my mind like that. Turn up the lights, turn down the stage. I know it all just goes away. And if it does, baby, I won't lose no sleep. Us to ever after. Oh, like nothing else matters. No, except for us to ever after. Turn off the lights, tear down the stage. I know it all just goes away. And if it does, baby, I won't lose no sleep. All that I want, all that I need, just to know you'll be at the center. Fighting shadows and the urge to call you up hits me like an arrow. It ain't the whiskey talking or the loneliness I'm feeling. It's the memories, all the little things that keep me from healing. I give up all the days I got left on this earth. 'Cause without you, I don't know what there